si ese homosexual tiene SIDA, si ese homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre, si ese homosexual es indígena, lo matan. Mi relación con Pedro, más bien, parte por ahí por el 2000. Yo trabajaba en el show de los libros, era realizadora del show de los libros y estábamos haciendo un capítulo sobre homosexualidad en ese minuto. Entonces, Pedro ya había sacado sus primeras crónicas, entonces era un referente importante para que estuviera en el programa. Para quienes no conocen el show de los libros, un programa de literatura que sería en Prime, esos programas que ya no existen en televisión abierta, digamos. Entonces, la productora trató de ubicarlo muchas veces, lo llamó por teléfono y Pedro siempre se negó, nunca contestó el teléfono. Yo le dije a la productora, ¿sabéis qué? Vamos a abordarlo a la Radio Tierra, donde tenía su programa radial, donde leía sus crónicas con música detrás. Y fuimos, pues partimos, y estábamos ahí esperándolo las dos, y aparece ella toda diva y onda, ¿y ustedes qué hacen aquí? Pedro, te venimos a buscar, queremos tenerte en el programa, le explicamos, o sea, que él sabía, finalmente aceptó porque era un programa prime, un programa bastante hecho a pulso. Entonces fue con nosotros la productora, yo lo entrevisté en esa oportunidad durante una hora. Y luego yo en ese programa llevábamos literatura a la pantalla, entonces hacíamos recreaciones, dramatizaciones, videoarte. Y yo le saqué muchas diapositivas, ahí él llevó ropa, se cambió de ropa, boa, etc. Y ahí se generó como una amistad, una relación. Y luego le hago un videoarte con el Manifiesto, que es su obra literaria, una de las más emblemáticas, digamos. Y sale al aire esto, y yo cuando lo vio le encantó y me llamó por teléfono y me dijo, yo vi, me encantó. Entonces, ahí surge una relación de amistad, respeto mutuo, y empecé a ser amiga de él, lo iba a ver a su casa, como mucha gente, tomábamos tecito, después teníamos en chela, estábamos juntos, pero pasábamos rato. Me voy a estudiar cine a Londres, regreso. Y a mi vuelta, esto es el 2007, le digo, me junto y le digo, Pedro, ¿por qué no hacemos una película sobre tu obra visual? Sobre la performance, en el fondo, que es lo menos conocido tuyo, que de alguna manera ella había explotado con el Tengo Miedo Torero, su primera novela, éxito de venta, estaba súper conocido, Planeta ya lo tenía como escritor en su fila. Entonces ya era un escritor más o menos conocido, pero la parte performática se había iniciado con la Llegó al Apocalipsis a fines de los 80. Y en dictadura, una de las dictaduras más fuertes en Latinoamérica, con Pinochet. Entonces, lo que ellos hicieron fue algo muy underground, muy poco, si no lo viste, te lo perdiste, con presencia de muy poca gente. Entonces, a mí me interesaba mucho explorar esa faceta, porque me permitía de alguna manera cinematográficamente trabajar como a mí me gusta, que tiene que ver con la reinterpretación del archivo, la proyección y una serie de cosas visuales, como en términos de líneas, que me parecían interesantes. Y Pedro estaba encantado, o sea, me dijo, sí, vamos, y la cuestión. Y empezamos a trabajar y yo empecé a filmarlo. Sacaba sus cajitas Wenco, estas de plástico, me mostraba sus VHS, sus fotos, sus diapos, todas las cosas que como se originaron las performances. Y él estaba encantado, él tenía muchas ganas de que se hiciera. O sea, estuvimos 8 años filmando de manera intermitente, efectivamente, porque tampoco era fácil. O sea, es efectivo, Pedro era muy consciente de la imagen y de repente veía una imagen de él. Me abría su mundo familiar, por ejemplo, y de repente veía esto en internet y decía, pero, y se enojaba y le venían como todos los miedos y se retrae. Pero Pedro, yo necesito postular un fondo, necesito hacer un trailer, o sea, tenemos que. Bueno, pasaba un año y ya decía, tenés razón, y volvíamos, ¿cachai? Y así fue todo el tiempo, o sea, además que fue un trabajo bastante interesante porque Pedro tenía mucho concepto de la imagen. Y a mí me gustaba mucho también la proyección, o sea, lo que era la imagen, y ahí congeniábamos muy bien. Y nada, pues eso fue lo que está en la película, digamos, estos 8 años de manera intermitente. Él no terminó, no vio la película, no vio ni siquiera un corte. Porque luego que él fallece, pasaron 4 años hasta que yo terminara la película. Antes del artista incluso está el homosexual. Reivindicamos el colisa. A nosotros nos gusta la palabra gay, weón. No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón. Después del año 87, 88, es la dictadura. Ese contexto era brutal. Asesinatos de homosexuales en las calles, sujetos quemados vivos, como ratas. Personalmente no le siento una complejidad ahí, digamos. O sea, para mí me parecía mucho más fascinante que hacer una película solo de la literatura. A mí me llamaba la atención por sobre todo eso. Por sobre todo trabajar la imagen, o sea, la foto. El archivo, para mí eso es un lenguaje cinematográfico. De repente me es más fácil lidiar con ese tipo de materialidad porque me permite una amplitud en términos de lo que es creación mucho más rica.
Entonces, y yo entiendo que a Pedro también le gustó mucho mi propuesta por lo mismo, porque yo no iba a hacer una película clásica, digamos. Entonces, desde ahí congeniamos. Y al principio la película sale. Que esto no se transforme en una mini biografía, un chispazo de biografía, digamos. Porque a mí no me interesaba, no me interesa y no me ha interesado nunca trabajar como la biopic, digamos, la biografía clásica, el dato, la información. Y de hecho tú ves la película y es mi visión sobre Pedro. Probablemente hay mucha gente que pueda sentirse frustrada frente a eso, esperando que aparezcan otros contenidos, pero para eso está Google, digamos, ¿no? Y la información está ahí en Wikipedia y alguien quiere estudiar, lo ve. Pero lo que es la performance y la obra visual, me parece que tiene elementos narrativos, dramáticos y cinematográfico mucho más interesante de trabajar, y no me fue difícil por lo mismo. La performance tiene esto bien político, que de alguna manera es donde Pedro ponía su cuerpo en escena para hablar desde la homosexualidad. Entonces me parecía mucho más atractivo y tiene mucho que ver con lo que él, con lo que es él y su discurso. Luego este discurso lo traslada a la literatura, pero él fue performance mucho antes incluso de La Yegua. Cuando estaba en casa de adolescente se transformaba y ya tenía su postura súper clara frente a lo que era la performance, digamos. Mira, en Berlín fue nuestro estreno internacional, mundial. O sea, fue la primera vez que mostrábamos la película. Y como tú bien dices, fueron las 5 funciones, se sold out, apenas se vendían las entradas, en el mismo día se acababan. Fue impresionante lo que generó. La figura de Pedro Lemebel no era conocida en Berlín. Es un personaje, Pedro Lemebel es conocido en Hispanoamérica, en un grupo literario particular, tampoco en un bestseller, digamos. Entonces, en ese sentido, llamó mucho la atención. Llamó mucho la atención no solamente del público, sino que de la prensa. A mí me entrevistó la Dolce Vele para la televisión allá, me entrevistó BBC, Mundo, o sea, los medios como que se rindieron con el personaje, o sea, lo encontraron fascinante, súper actual, o sea, un tipo muy vigente, a pesar de que su discurso comienza a fines de los 80, su discurso no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo en general, en Europa, en el mundo, existe hoy día una tendencia muy conservadora a todo nivel. Entonces, su discurso hoy día se hace súper necesario y muy vigente. Y él no solamente hablaba desde la homosexualidad y desde la marginalidad, sino que era muy pro derechos humanos. Entonces, tu discurso también es posible extrapolarlo a los discursos hoy día, que son como muy libertarios, digamos. Entonces, fue un personaje que llamó mucho la atención, lo encontraron muy interesante. Yo me acuerdo que dentro de mi investigación, entrevisté al director del Reina Sofía y me decía que Lemebel era un personaje en el arte, además, único e inclasificable. A pesar de que uno lo tiene tan cerca, es como que te llama mucho la atención, porque tú dices, ay, Lemebel es por todo el mundo, y sabes que no, es nuestro y es único. Y además que surge con Las Yeguas del Apocalipsis en un momento muy particular de la historia de Chile, que tiene que ver con la dictadura, porque hoy día hay mucha gente haciendo performance, pero distinto es haberla hecho en ese momento, en ese contexto, en ese momento en los 80, donde existía mucha xenofobia, homofobia, y los derechos humanos estaban siendo vulnerados permanentemente, digamos. Además que es una buena película, sin duda Lemebel es un precursor del movimiento queer, que él se estaría riendo de la categorización queer, porque él le cargaba como las categorizaciones, y lo interesante de esta figura, estaba todo el tiempo abriendo la discusión política y cultural en Chile. Yo siento que por ahí se extraña muchísimo esta figura. ¿Por qué es importante? Porque lo vuelve a instalar. O sea, yo creo que el discurso de Pedro es súper actual, y no solamente habló de homosexualidad y género, o sea, y habló además de género, porque también habló de las mujeres. O sea, siempre el discurso de las mujeres estuvo muy presente a fines de los 80. O sea, hoy día estamos hablando del rol de la mujer, del feminismo, de tomarnos los espacios. Y él surge con este apoyo feminista súper fuerte a fines de los 80. Entonces yo siento que esta película es una película muy necesaria, sobre todo en Chile, porque de alguna manera lo vuelve a poner en el tapete. Volvemos a escuchar a alguien que no lo escuchamos hace 4 años y que nos hace muy bien como sociedad, porque nos hace cuestionarnos, discutir y abrir un poco esta mente conservadora a veces, que trata de achicarnos cada vez más, y lo que tenemos que hacer es explotar, es tener expansión. Y Pedro Lemebel tiene que ver con eso. Uh-huh.